Se tiene planeado para el día domingo 22 de octubre a las 11 de la mañana que sea la inauguración de la primera edición de la Copa TAM de fútbol. Pues esta, como principales características, pues tiene que son, es una, va a ser una copa que va a incluir niños, dos categorías de niños, una categoría juvenil, dos de varoniles, de fuerzas libres y una categoría femenil. Pues esta va a agrupar alrededor de 124 equipos con aproximadamente 2.600 jugadores. La duración del torneo es de aproximadamente 9 meses, para cada una de sus categorías. Pues en el primer lugar van a ser 3.000 pesos, para el segundo lugar son 2.000 y el tercer lugar son 1.000 para cada jugador.